Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Damaris y hoy les voy a enseñar cosas kawaii. Ya saben que siempre les doy las direcciones y los precios por si ustedes gustan ir a comprar. Yo no hago compras, únicamente les muestro las cosas para que ustedes acudan directamente y porque amamos las cosas kawaii. Yo creo que ya les voy a estar enseñando así las compritas que haga porque anteriormente lo hacía, como que lo dejé de hacer. Y como el último video que subí les gustó, dije, bueno, vamos a continuar con esta idea. Lo primero que creen. Son estos llaveritos que yo ya había visto, pero pues los había visto más caros y los encontré en la tienda Muñequita Linda, que de hecho por allá les hice recorrido. Si quieren ver qué más hay y cómo llegar, chequen ese video. Y yo creo que me voy a parar porque aquí lo importante son los productos. Bueno, en sí estos tres son el mismo modelo, los voy a quitar de acá. Por docena, no se les olvide que es más económico. Hay de Kitty. Ahorita el modelo de Kitty que hay es este, que viene en esta botellita. Adentro trae este efecto de agua o este con aceite, ¿no? Para que se vea de esta manera. Es un acrílico grueso y por acá vemos que trae otra esferita de acrílico y trae así la agarradera tornasol. Estos están en 28 pesos por docena, les vuelvo a mencionar. Es más económico, sinceramente estos no los he visto como tan choteados como los otros, los de personajes de silicón. Y este en sí yo lo compré para mí. Adentro trae una conejita que trae un moñito. Ahí creo que ni enfoca, ahí está. Trae una conejita que trae un moñito y también trae esta agua, ¿no? De esta manera, es como si fuera una botellita de refresco, pero en el video que les digo, ahí les enseñé básicamente más modelos porque tienen de vasito, de frappé, como de dulce. Y aparte de eso, ¿qué más pueden encontrar? Pues miren, también encuentran este estilo de monederos que creo que se están usando mucho, se están vendiendo un buen porque el material es resistente y ahí los tienen en un precio, o sea, económico y tienen muchos modelos en 35 pesos. Hay de Melody, de Kuromi, también hay de Mickey Mouse, o sea, les llegan de varios personajes también y me encanta, o sea, increíble, ¿no? El cierre es así la forma de la Kitty y algo muy importante que nos explicaban. Y bueno, aquí trae un poquito del protector, o sea que tienen forro, no es así el monedero sencillo. Aquí pueden ver, trae su forro para que de esta manera nos dure más. Fíjense que he visto también carteras, pensé que las iba a encontrar ahí, pero no, hasta ahorita no he encontrado así carteras económicas de este diseño, más bien de este material. Pero bueno, ahí tienen un buen de modelos. Chequen el video, les digo que les subí por allá para que vean qué otras cosas hay. ¿Qué más les voy a enseñar? Una de estas kitties, más bien, este kitty me la encargó mi cuñada y esta Melody me la voy a quedar yo. Ahí tienen más personajes, o sea, tenían también de Elmo, de Kuromi, de Cinnamon Roll. No me acuerdo de qué otros personajes, pero ahí en ese video les mostré. Como ustedes pueden ver, o sea, son de muy buena calidad. Las podemos colgar en la bolsa, en la mochila. Y algo importante, estas traen olor, huelen rico. Obviamente conforme el uso, pues se les va el olor, pero tienen un olor muy agradable. Estas ahí tenían un precio de 65 pesitos. Y este sería otro artículo de Kitty. Tenían cubiertos, nada más va cambiando obviamente la imagen de la Kitty, ¿no? Pero tenían otros diseños más. Viene de esta manera la cajita plástica para que ahí guardemos los cubiertos. Y bueno, déjenla, abro, nada más espero no volarme una uña porque luego cuesta trabajo. A ver. Ahí ya, aquí está, perdonen ustedes la tardanza. Viene de esta manera, este plástico en el que vienen es desechable, ¿no? Pero bueno, vienen acomodadas de esta manera, trae los palillos, la cucharita y también el tenedor. Ahora vamos a pasar a la tienda de Chris Shop, que de hecho ya les subí dos videos por allá, porque son videos largos, ya que son dos locales que tienen muchísima, muchísima mercancía. Se los dividí en uno de puras cosas de los termos. Y otras cositas como alhajeros, cosas de Hello Kitty, algunas lámparas y muchas cosas kawaii. Y la otra parte es de puras tazas kawaii y también venden tazas de licencia, o sea, tazas 100% originales. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo de ello. Y bueno, cuando yo estaba grabando dije, este alhajero me gustó, mi cuñada ya me había encargado algo así.
pero no lo encontraba y bueno, aquí lo tenían. ¿Y de qué creen que es? Es de Hello Kitty, se lo voy a enseñar rápidamente por acá. Viene envuelto aquí en este plástico burbuja, algo que me dijeron. Ellos sí hacen envíos a toda la República Mexicana, nada más que están muy saturados de mensajes y el tiempo de espera para la contestación pues sí es algo demorado. Fue algo que explicaron en el video. Y bueno, chéquense nada más, viene de esta manera. Tenían uno más chiquito y este es el más grandecito, este fue el que me gustó. Trae aquí a la Hello Kitty, que ahorita es súper famosa. Bueno, creo que siempre, ¿no? Ha sido muy famosa. Lo abrimos de esta manera. Trae aquí el espejito. Y bueno, trae aquí estas divisiones para que tú guardes, no sé, a lo mejor joyería, anillos y todo esto. Y ya al abrirlo, trae aquí un cajoncito aparte. Otra cosa que encontramos ahí son muchos termos kawaii, pero también tienen termos de personajes, pero esto es 100% original, es de licencia. Fue algo que me comentaban, aquí está el sello y todo eso. Y bueno, este yo lo compré para uno de mis sobrinos porque a él le gusta mucho Jack. Entonces aquí encontramos de este estilo, pero hay de Star Wars, de Stitch, de Hello Kitty, o sea, de superhéroes, de Marvel. Chéquense esos videos, por favor, porque luego me dicen, oye, Damaris, ¿qué más hay? Por eso siempre trato de grabarles igual el recorrido, ¿no? Y también, les vuelvo a mencionar, tienen muchas tazas originales y bueno, estas ya las van a poder encontrar de esta manera en sus empaques. Hay de los Simpsons, de Mafalda, hay de París, de un buen de personajes también, Hello Kitty. No únicamente hay tazas kawaii, entonces estas creo que convienen muchísimo para la reventa. Pues es un buen margen de ganancia, ¿no? La tacita viene más o menos así, es de Star Wars. Esta me gustó para Ernesto, ¿no? Que le gustó un buen Star Wars. Y por último vamos a pasar a la tienda donde van a poder encontrar muchos termos y también toppers kawaii. Es un video igual que les grabé por allá. Nada más que siempre se me olvida el nombre de esa tienda, no sé por qué, pero bueno, les estará apareciendo aquí. Y ahí encontramos, como les vuelvo a mencionar, diferentes toppers. Este lo había así de panda y también de osito. Creo que ahí realmente dan precios económicos. Pues nada más a partir de 3 piezas te venden y tienen cosas. Ahorita les voy a enseñar que ya salieron en el video pasado. Botecitos desde 15, bueno, más bien tenedores desde 15 y botecitos desde 20, 25 pesos. Y bueno, este topper viene de esta manera. Y este, como pueden apreciar, es doble. Aquí trae un tenedorcito en esta planta. Y te puede servir para meter ahí, no sé, ensalada, la comida. Y en el otro nivel, pues ya metes otra. Y ya en el otro nivel podemos ver este, que lo podemos usar de bowl, de plato, para igual colocar otra comidita y que no se revuelva con lo de abajo. Algo muy importante aquí, lo que son las orejitas, pues es la agarradera, ¿no? Para que tú traslades o transportes el topercito. Y ya aquí podemos encontrar el otro tenedor. Y de este no recuerdo si les dije el precio, pero yo creo que se los vuelvo a repetir. Este tiene ahí un costo con ellos de 66 pesos. Estos son los botecitos que les decía yo que son económicos y que ya nos cuenta como si lleváramos una pieza independientemente de que sean económicos. Y pues igual, ¿no? Los palillos, y esto es lo más económico que encontramos ahí con ellos. Otro recipiente sería este de acá en color moradito, fíjense. Viene de esta manera, trae aquí estas dos divisiones igual, pero aquí en la parte de arriba, o sea, este en sí no es kawaii, si no quieres de dibujitos también los hay así. Dejen, lo cierro porque si no siento que se me va a caer la tapa. Y bueno, este ya nada más lo abres de aquí y podemos ver aquí los cubiertos que son de plástico, los trae palillos, tenedor y su cucharita, y por acá de silicón trae su valvulita. Otro más que les voy a enseñar es este igual de zanahoria que salió en el video. Este hay amarillo, naranja y creo que este color. Este ya lo destapamos de esta manera. Incluye aquí sus dos cubiertos que parece como si tuviera orejitas de conejo. Y aquí en el mango trae unas notitas musicales, no sé si refleja bien. Y bueno, en sí el contenedor, pues nada más viene así. Algo que se me olvidó decirles es que todos vienen así, envueltos en este plástico. Yo obviamente pues se los estoy quitando para hacer más rápido este video, pero todo viene así protegido. Estos son de durazno, de estos me pidieron dos. Y bueno, nada más les voy a enseñar uno, que es este de aquí.
en color moradito, igual se ve, creo que es súper kawaii. Ya lo destapamos de esta manera y podemos ver que básicamente es la misma idea del de zanahoria, o sea, trae igual su juego de cubiertos, también con orejitas de conejito, vendría de esta manera también con sus tres divisiones. Y estos, por decir que eran de durazno, tenían un costo de 45 pesos. Este, que es el recipiente de zanahoria, tenía ahí un costo de 58 pesos. Y bueno, ya lo último que me encargaron de allá son estos termos motivacionales. Siento que vas un día y al otro ya se les agotó. Encima habían pedido uno que no tenía diseño, nada más cambiaba el color. Y bueno, todos como que básicamente les llega lo mismo o tienen lo mismo. Todos tenían en sí ya en color negro, nada más así con los escandalosos. Pero me gustó, creo que se ve bonito. Y viene de esta manera el vaso motivacional, y pues básicamente igual que los otros, trae la agarradera, aquí trae el este segurito, ¿no?, para que no se abra. Ya le aprietas tú, se abre de esta manera. Podemos encontrar las planillas de las estampas por si lo quieren decorar. Y también para decorar, pues ya trae las figuritas, ¿no?, que también le llaman charms. Y bueno, trae por el precio de 108, trae 3, es el trío de los vasitos, como el que les mostré en el video pasado, nada más que este ya es de escandalosos. Tenían de los tres personajes y cambiaba el color. Trae este y el otro, el más chiquito, que contiene ya así su tapadera de acero y la agarradera de esta manera. Como vieron, estas fueron un poquito de las compras. No se pierdan los demás videos que les voy a subir de esto. Y no se les olvide, por favor, dejar su like, activar la campanita de notificaciones. Si me están viendo por Facebook, dejen su like, su comentario. Muchísimas gracias por haber estado acá. Recuerden que las y los espero por mis redes sociales. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima.